Bueno, inauguramos el sistema de seguridad del Metrofe. Son 54 cámaras, que algunas móviles y otras fijas, nos van a permitir esos 6 kilómetros que tiene Blas Parera entre el cementerio municipal y Teniente Loza, brindar seguridad a todos los vecinos que transiten Blas Parera para las compras, para la actividad cotidiana, pero especialmente a los que estén en las paradas del Metrofe. Lo que queremos es que se viaje más rápido, más seguro desde el punto de vista vial, más ordenado, pero también que los vecinos tengan mucha seguridad a la hora de esperar el colectivo y que no tengan que sufrir ningún problema. Los detectores de patentes. Bueno, los detectores de patentes son un software que dentro del monitoreo de cámaras hace que automáticamente se detecten, se lean ciertas patentes en ciertas esquinas críticas. Por ejemplo, tenemos instalado el sistema en López y Planes y Turraspe, si no me equivoco, y Turraspe y Perón. Eso permite que el software automáticamente identifique esas patentes y las contraste contra bases de datos de, por ejemplo, autobuscado. Eso inmediatamente genera una alerta que hace que el operador le avise, en este caso al 911, a la gente de provincia, para que pueda actuar sobre ese vehículo que se está buscando. ¿Hay incompatibilidad entre lo que es el centro de monitoreo municipal y el de la provincia? No hay incompatibilidad, al contrario. Aquí hay permanentemente una persona del 911. Nosotros todavía no estamos... ¿Los sistemas tecnológicos? Bueno, siempre es posible compatibilizarlos. Todavía no estamos viendo, nosotros nos ofrecimos para poder monitorear, como tenemos 24 horas personal trabajando, monitorear también las cámaras de la provincia. Todavía ese equipamiento no se ha comprado, pero es perfectamente posible.